Bueno, muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Es la primera vez que tocamos en Castilla y León. Y la primera vez que Andrés habla en castellano. Sí, también. Un detalle muy importante. Si digo algo mal, me corregís. Andrés, por favor, habla con tiempos compuestos. Bueno, estamos encantados de estar aquí, en el museo, y de atender a la invitación que nos hicieron. Desde el primer momento nos pareció que teníamos que venir. Y ahora mismo, bueno, rebosamos de alegría. Empezamos con un tema que compusimos para un pueblo muy pequeño de nuestra zona, que es Pezors, y que como no tiene casi nada, decidimos hacerle un pasacalles. Es un pasacalles corto, porque como es un pueblo corto, si fuese un pueblo más largo, pues duraría el pasacalles una hora y... Es un pueblo que está a 13 kilómetros de todo. Es verdad, es verdad. Y si van por la carretera, ven siempre Pezors 13 kilómetros. Avanzan Pezors 13 kilómetros. Es un problema bastante común en el occidente de Asturias, la deficiencia en la señalización, en las carreteras. Entonces es una pequeña... Es un pequeño toque de denuncia hacia esa situación, creo. Mañana, desde aquí allí, 13 kilómetros. Sí, 13. En serio. Bueno, pues ahora el siguiente tema que vamos a tocar es un aguinaldo que recogimos en una casa cerca de nuestro pueblo y que es el Aguinaldo dos Mortos. Habla, bueno, es una letra muy triste, a ver si os gusta. Está en gallego asturiano, que es la lengua de nuestra zona, a ver...
Bueno, y la colaboración que vamos a tener es Marina Pangua. Que se sube aquí al escenario. Y a la moza. Es la cantante de otro grupo, pero bueno, nosotros la robamos. Si nos pudiesen quitar esta silla, porque si no parece que estamos enfadados, que en realidad estamos enfadados. Gracias. Muchas gracias. Bien, nos reconciliamos ya. Pues ahora vamos a tocar un tema
que pillamos temas tradicionales en este lugar, Muñeiras, y cambiamos cómo se tocarían. Pasaron de ser muñegas, de ser muñeiras, a ser gigas. Cambiamos la forma de marcar el ritmo. A ver si les gusta. El tema que vamos a tocar se llama San Antonio, que es la danza de San Antonio de Candás, de donde el chico de la guitarra con forma de pera, la peritarra, no, se llama Buzuki, pero bueno, pero para los amigos, sí, para los amigos. Puedes tocar la gaita si quieres. Muy bien, perfecto. De concurso. Bueno, pues vamos a seguir con la danza de San Antonio, es un tema cantado, y a ver si les gusta. Hoy que no es domingo, vengas al puerto. Los pisotes que cantan al amanecer confunden ese trabajo con un enredo y bota mao del tempo pebureiro brizo y tenro entre sus hoyos. El sol que ten este día pinta el nordés la calella que baixa el espigón. Quedo para sonriendo en el meu andar lluita una melodía el aire del brao.
y danzamos y un árbol vigilante bello y manso entre el verdor, un son de azúcar y de mel envolva mañana. Que en gala haciendo xareo, que ima con moitos berros e xo brincar, chama a lome da rula pa que non peche, e chega molle mente compañeiras branco e ite por un momento. Ningúa conta perderse a xente xiral, sei por que nacerá ya me dan as pedras, porque cos milares nos barcos xurde el amor. Que las medallas paran las ondas y miran las olondas las serenas señas rosas pollas las pernas ninguna contra perderse a santos de sol las paredes a mi casa puede verse el firmamento y azul como esa cama y claren de verse eterno dos años viré en el mundo dos peces juntos quisen votar muy cerca de aquí. Falo con mi solumna y dice que moitos y beso me maduro rabilando firme y mudo entre a xente. Non dou por nada el meu mar nin el que vivín. Non dou por nada el meu mar nin el que vivín. Non dou por nada el meu mar. Muchas gracias. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a tocar... Este temita. A mí me molaría cantar en una orquesta mucho mejor. Este temita que vamos a tocar... es un guinaldo también, otro guinaldo, que recogemos en otro pueblo diferente, que solo habla de comer. Es muy asturiano. En Asturias solo se habla de comer. Así estamos todos. Sí. Sobre todo... Yo sobre todo. El cantante no se aplica el cuento, la verdad. Lo mío lo comen los demás. Yo alguna vez un hueso pillo y tal, bueno, con algo de suerte. Bueno, pues es un guinaldo que nos cantaron en un pueblo cerca y que solo habla de comer y solo pide de comer, pide chorizos, pide de todo. Se ve que de aquella se pasaba hambre. Se ve que ahora, en mi casa también. Así que vamos a ello. Señora, por Dios, por el nacimiento del pillo de Dios, ya no lo yogo se no lo ha de dar, son las gentes curtias de muy toco andar, vayan a despensa con muy tello fino, vayan a despensa con tanto fino, un bombollo blanco sería de esperar, que a mi mejor cosa para poder cantar. Thank you.
vas en la despensa a cortar tocino, sen un ajito sin regando los huevos. Y aunque sean 200, recibiremos un par de yacois y un par de entrecortes. Es la mejor cosa que te empollo somes. Un bombollo blanco sería de esperar. Es la mejor cosa para poder cantar. Ay, la, 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 la. Bueno, pues ya vamos pillando la recta final. Las rectas estas de Castilla tan largas. Bueno, esta va a ser larga porque todavía nos quedan y no escondes. Y bueno, esta canción es se llama Pendia, un pueblo que tiene un castro preciosísimo. Volvemos a lo mismo, no es un castro como el de Castilla, porque aquí en Castilla los castros son cual ciudades. Allí los castros son como esta habitación, un poco más. Entonces, bueno, es un tema que se llama Pendia. Nosotros le tenemos mucho cariño a ese pueblo, es un pueblo precioso, al que íbamos mucho de pequeños. Entonces, en honor a él, le hicimos esta canción, que a ver si les gusta.
Sois el público que más tiempo en esta canción aguantó dando palmas. En serio. Un aplauso para ellos, ¿eh? Estamos secos. Bueno, que aquí hace un calor. La sidra. ¿Dónde? Se pica al subir pajares, la sidra. Como vaya. Que es una leyenda urbana. Bueno, o leyenda urbana, es verdad. Que al pasar el puerto Payares, la sidra se pone mala. ¿Qué venir para Asturias, mala? Bueno, vaya, venga, todo es para Asturias. Llamé a los autobuses, que... Ah, en 3 horas estamos allí. Sin problema. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a tocar, y ya casi para finalizar, es el... le llamamos Eucaseime, un tema que recogió otra persona en la zona del occidente de Asturias, y que bueno, relaboramos con juntando cuartetas tradicionales de la zona que no llevaban música. Entonces aprovechamos de pillar un tema que no tenía letra y juntarlo con cuartetas que no tenían música. Hicimos ahí una explosión, llamamos a unos químicos y a unos técnicos nucleares y salimos nosotros, que somos estas aberraciones. Así que vamos a ello. Pouco dinheiro, cagallois pra carrugueiro, señor cura, no se cansen, quitaros filandois, pois os que queren ser malos, lles faltan ocasión. Este valle regueirín, que eche ben xoan el de arriba, xurando y devotando, que eche a partir ua vida, se te colle coste en riba, que eche a partir os brazos, se te colle coste en baixo. Non hai mozas, sen meza todas son bellas, sen miña gombi lindrosas, sen serán días son tordellas, nelgún día salen os gatos, de rozadas os raposos, del yugar de ave gadiouria, salen as flores dos pozos. Vamos a presentar el grupo. Mira, vamos a presentarnos. Carlos. En la sección de charcutería tenemos a Roy San Pedro, desde Galiza. A mi derecha, en la sección de congelados, al violín, Carlos. En la caja y con la flauta, Miguel. Repartiéndose entre la frutería y la panadería, de nosotros el barco, Marco. Manitas de homenaje del hogar, de cantar, Sabrán. Y el encargado de llamar por micrófono a los de las secciones, Andresen.
Traballa moito mi madre, traballa moito meu padre, traballa nos cuatro hortos que están baixando pal pozo. Eu teño moito que fer, eu teño moito que fer, armando e desarmando a corte de San Fernando. Bueno, tenemos una cosa preparada para el público, para ver si sois buenos fans. Fanses. Fans. Fansines. Fanseros. Valseros. Faneros. A ver. No valen los asturianos. Aficionados, joder. El que me diga qué significa meza, le regalamos una caja de discos que tenemos ahí abajo. Y las gaitas. Y Abraham. Y Abraham. Limpia muy bien la casa. Sé cocinar, ¿eh? No lo pongo. A ver, ¿alguien lo sabe? Mesa es mesa, pero en andaluz. Bueno, a ti te vamos a dar un disco. Pues ten por aquí 2000. 2000 por allí. ¿Alguien sube más? Venga, que la diga más gorda, le damos dos discos. Venga, Chochi. A mí lo que me parece una ofensa es que los de Bayarna estuviesen fuera todo el concierto. Reniego de ellos. Espero que nuestra salud, por lo menos. Bueno, pues ahora vamos a tocar ya por último un tema que compusimos nosotros y que los de Bayarna todavía no vengan. Están ahí llamando la atención, era una sorpresa, pero ya están todos con los instrumentos en las manos. Cumpleaños. De nuevo, bueno, al señor cantante se le queda una cosa en el tintero. Meza, que es el nombre de un pueblo en el concejo de Boal, subiendo por el Navia para arriba, que al construirse una presa quedó aislado. Entonces la única manera de llegar a él es o por chalana, en una lanchita, o por una carretera muy corta de... ¿cuántas son? ¿Tres horas? ¿Dos horas? Sí. Sí, básicamente, o pasas nadando y mal, o pasas en lancha o tres cabrones de carretera. Entonces es una especie de símbolo de la filosofía del grupo, como os dije antes, el tema del aislamiento que tiene el occidente dentro de Asturias misma. Yo, por ejemplo, soy de la zona centro, hay muchos de la zona centro, estamos acostumbrados a vivir en Oviedo, Gijón, Avilés, grandes ciudades, pero las salas de Asturias siempre están un poquitín olvidadas, y eso es lo que queremos enseñar un poco. Un aplauso. Ahora. Bueno, y este tema que... Estuve estudiando, no lo sabía. Bueno, pues este tema que vamos a tocar ya para finalizar es un tema que compusimos. Es un tema que compusimos dado que la zona occidente nos la están llenando de molinos eólicos, quieren hacer embalses, quieren sacarnos el agua de los ríos para hacer campos de golf. Entonces, para manifestar un poco nuestra rabia, compusimos este tema: Aún dirás a por agua. Haciendo una parodia a un tema que se llamaba ¿A dónde vas a dar agua? Entonces, ¿a dónde irás a por agua? Ya no hay agua y a madera del monte yo se acaba. Tan agotando esos ríos, ya no hay agua y a madera del monte yo se acaba. En este planeta, andando de aquí pa' yo, cuas chamineas. Non se pode respirar neste planeta, andando de aquí pa' yo, cuas chamineas.
vamos a matar. Que aguantan esos canobos y no puede más. Esta cerrata podrida, como a matar. Que aguantan esos canobos y no puede más. Cemento destruyendo playas, arrubándonos el agua que tanto fue falta. Seguí siendo cemento destruyendo playas. Hay mucho politicucho, siempre va vaya.